inglaterra ha quedado conmocionada debido a la muerte repentina de una joven promesa del snowboard ella es que tras cumplir 18 años hace apenas dos días ha fallecido sin que se haya difundido la causa de su muerte según medios ingleses la joven murió en londres su ciudad natal su padre ha sido el encargado de contar a través de sus redes sociales la triste noticia este mundo cruel se ha llevado a mi alma gemela escribió en facebook y agregó estaba tan orgulloso de la hermosa mujer en la que se había convertido ella te extrañaré más de lo que puedas imaginar. Descansa en paz mi pequeña campeona. Ella vivía en Les Gets, Francia, con su familia. La joven formaba parte del equipo nacional de Inglaterra de snowboard y se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pekín, en 2022. La atleta, era especialista en disciplinas de freeride y border cross y había sido seleccionada para formar parte del equipo británico en el Mundial Juvenil que se celebra en Nueva Zelanda a finales de año. Ella obtuvo la única medalla del equipo GB en el Festival Olímpico de Invierno de la Juventud Europea en el Forum, Turquía, el año pasado, cuando solo tenía 16 años. El equipo de Reino Unido ha mostrado su dolor ante la pérdida con una breve publicación al respecto. La Asociación Olímpica Británica se entristece al escuchar el repentino fallecimiento del atleta de Snowboard y de 18 años. años.